En un claro del bosque, en medio de un prado, en lo alto de una colina o en el altozano de una landa, se alzan gigantes de piedra desafiando los milenios, marcando los paisajes con su misteriosa presencia. Huellas terrestres vistas desde el cielo. Las piedras monumentales existen en numerosas culturas de todo el mundo, pero en la costa atlántica francesa y del Reino Unido es donde encontramos los conjuntos más antiguos y espectaculares. Los megalitos, los del griego megas, grande, y litos, piedra, dibujan imponentes conjuntos de menhires tan numerosas preguntas. Algunos los consideran monumentos conmemorativos. Los megalitos atraen a científicos, aventureros y apasionados de todo el mundo. Desde hace siglos, los hombres se preguntan sobre el origen y el significado de estos extraños monumentos. La Edad Media veía en ellos la obra del diablo, de los hechiceros o de gigantes que vivieron en la tierra antes del diluvio. ¿Quién los construyó? ¿Cuándo, cómo y por qué? Los mismos interrogantes han marcado nuestro viaje a algunos de los sitios más emblemáticos, desde el oeste de Francia hasta el extremo norte de Escocia. Karnak es nuestra primera etapa. El Cairn de Gabrinis es un monumento funerario construido en torno al año 4000 a.C. Bajo esta pila de piedras se esconde un verdadero tesoro. 22 de las 24 estelas de piedra que componen el pasillo interior y la cámara funeraria están totalmente cubiertas de grabados. El lugar fue bautizado por esa razón, la Capilla Sixtina del Neolítico. Los hombres del Neolítico entraban en el interior por este pasadizo y colocaban los cuerpos dentro. Sabemos que en su interior podía haber entre una docena y una centena de cuerpos. Los dólmenes, como los menhires, son el testimonio del nacimiento de una cultura hace 6.000 años. Es el inicio de nuestra cultura. Es la primera vez que el ser humano comienza a construir algo que no tiene ninguna utilidad para sobrevivir. Pero ¿cómo hacían los hombres del año 4000 a.C. para extraer esos enormes bloques de piedra? Los misterios de los megalitos. Ese es el objetivo que persiguen algunos arqueólogos. Aunque la ciencia nos permita comprender mejor quién erigió esos monumentos, en qué época y de qué manera, una pregunta quedará siempre sin respuesta. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados se llevaron con ellos los ritos y las creencias que animaron estos lugares.